heart, but it flies too high. Baby, don't call me like gold. Your love when I fell apart. So you can pull me to earth, falling through me again, say why. Baby, don't call me like gold. Sonia Ortiz. Quédense con ese nombre porque hablamos de una promesa de la música. Con tan solo 16 años, esta catraleña ya tiene en marcha su primer disco. Hasta Elche, hasta su estudio de grabación, nos hemos venido para conocerla un poquito mejor y para saber cuáles son esos proyectos inmediatos y futuros. Sonia, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Sonia, si te parece, empezamos por el principio. Sí. ¿En qué momento decides empezar a cantar y por qué? Hay mucha gente que tiene a su entorno, en su alrededor, personas que se dedican a la música. Pues yo de muy pequeña me encantaba cantar, pero tenía un poco de vergüenza y eso. Y mi madre decidió apuntarme a un festival musical que hacían cerca de un pueblo de aquí cerca, Dolores, New Talent, y al final lo gané. Y en el jurado, entre el jurado que me hizo ganadora, conocí a Javier Sagán, que es un productor y cantante que me está produciendo actualmente, y me invitó a su estudio a grabar una canción y desde entonces seguimos trabajando juntos. No matter what I do, I'm not good without you, and I can't get no más love on to pray. Y bueno, decía al principio, ¿no?, que tienes en marcha ese primer disco. No sé cómo lo puedes describir o definir. Todavía estamos en marcha, pero todavía no hay nada concretado ni nada fijo. Vamos viendo qué podría encajar y qué me hace a mí sentir cómoda. Y hoy estamos mirándolo y poco a poco... ¿Y cómo dirías que es tu estilo musical? ¿O hacia qué puntos estáis orientando? Pues yo soy muy baladista, pero no me quedo solamente con eso, también me gusta experimentar y tocar un poco todos los palos y probar también otros estilos, pop, flamenco. Bueno, ahora mismo ya sí tienes en marcha dos singles, ¿no?, que ya han salido. Sí, Qué lástima que me das y Sin tu luz. Que escucharemos alguno de ellos al final de esta entrevista. Hablaba antes de los inicios, del principio, mencionabas que tu madre era quien te había inscrito en ese concurso. ¿Cómo está siendo? ¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia? Pues es un apoyo muy importante porque al final que te apoye la familia es algo que es importante para uno, por lo menos para mí. Y sí, me apoyan mucho y siempre van a verme y siempre están ahí. ¿Y cuál es la formación que estás recibiendo, esa formación musical? Pues estoy estudiando piano, estoy estudiando música y también aprendo también a controlar mi voz y aprendo también musicalmente y vocalmente. Y bueno, hablábamos antes de empezar de esta entrevista que es difícil el mundo de la música. ¿Cómo está siendo ese camino hasta aquí? Bueno, fácil no es un poco difícil, pero si pones empeño y ganas, se consigue. ¿Y en tu opinión qué es lo más complicado? En mi opinión, ¿qué es lo más complicado? Pues es una buena pregunta. No sé, yo trabajo y hago lo que puedo para que a la gente le llegue. No sé, todo es un poco complicado en realidad. Bueno, el empezar, yo creo, ¿no? El también empezar, al principio, sí, el pero con constancia, como dices. Sí, con trabajo y ganas se puede. Y hasta el momento, decías que habías actuado en Dolores, que fue donde te descubrió el productor. ¿Qué otras actuaciones has llevado a cabo? Pues también estuve en San Isidro, cantando allí en una revista. También estuve en San Felipe Neri. Y en Catral también actué, en mi pueblo natal, y en el barrio de Los Dolores. ¿Y si te tuvieses que quedar con algún momento o alguna actuación en todos estos años, en esta pequeña trayectoria, cuál sería? Pues yo creo que para mí fue muy emotivo el primero. El primero siempre es como que se vive con más intensidad y más... Ese primer momento siempre se vive con más emoción y... Y bueno, entiendo que siendo tan joven, son muchos los sueños, ¿no?, que tenemos en la mente. No sé cuál es tu sueño, no sé si actuar en algún sitio, actuar con alguien, cantar con alguien. Pues mi sueño es poder dedicarme a esto y vivir de esto muchos años más
y poder llegar a la gente y emocionarla, ese para mí es mi mayor sueño. Uh-huh. Y bueno, decíamos al principio de esta entrevista que tenías en marcha, como bien decíamos, esos dos singles que nos ibas a deleitar, por al menos con alguno de ellos, ¿no? ¿No es así? Sí, pues puedo... Cuéntale a la gente que no conozca esas dos singles, esas dos canciones, cuéntales de qué se trata. Hablabas de dos baladas. Bueno, la primera es pop, es más pop, Qué lástima me das, es más pop, y luego el segundo, Sin tu luz, sí que es un poco más balada. Y pues Qué lástima me das es una historia muy bonita, habla del maltrato hacia la mujer, pero con un lado más bueno, ¿no? Con que la mujer se empodera y decide que hasta ahí. Y el segundo es un poco una historia entre alguien que ya está harto de mentiras y de infidelidades y que le trate mal. ¿Y uh-huh. cuál es el que vamos a escuchar? Sin tu luz. Pues Sonia Ortiz, muchísimas gracias. Bueno, antes de despedirnos, decirles que como decíamos, estabas preparando ya ese disco que presentarás previsiblemente en Catral. Sí, ojalá. Tengo mucha ilusión y me encantaría presentarlo en Catral, que es mi pueblo natal, y le tengo mucho cariño y sería para mí un placer y un honor hacerlo allí. Pues estaremos pendientes porque seguro que así va a ser. Sonia, muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros. El amanecer abrazada a ti de madrugada, porque tú al partir no querrás volver y tu luz se irá por mi ventana. Llegaría hasta el fin por encontrar un amanecer siempre a tu lado y olvidar el pasado. ¿Qué será de mí sin tu de engañarte y de mentirme y de jugar con mi pasado? Las cosas que prometiste, mis promesas se han borrado y la luz que me pediste se me escapa de las manos. Deja de engañarte y de mentirme y de jugar con mi pasado. Las cosas que prometiste, mis promesas se han borrado y la luz que me pediste se me escapa de las manos. Deja de engañarte y de mentirme y de jugar con mi pasado. Las cosas que prometiste, mis promesas se han borrado y la luz que me pediste se me escapa de las manos. Oh, deja de engañarte y de mentirme y de jugar con mi pasado. Las cosas que prometiste, mis promesas se han borrado y la luz que me pediste se me escapa de las manos. Puede que la luz te vuelva a encontrar al amanecer. Sé que volverás y te esperaré y entrará la luz por mi ventana. Es perfecta, qué lástima me das.
Y detrás de Sonia Ortiz, como bien decía, aparte del apoyo que tiene incondicional de su familia, está el productor Javier Sagán. Muy buenas, Javier. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, nos decía que os conocisteis en ese talent show que se celebró en Dolores. ¿En qué año? ¿En qué fecha estamos diciendo? ¿Y qué te fijaste? ¿En qué te fijaste de ella? Bueno, esto, el talent, si no recuerdo mal, que yo llevo la cabeza saturada de miles de proyectos, fue casi un año ya. Yo se me invitó como jurado a ese talent y bueno, dentro del nivel que esa noche había ahí, porque obviamente la gente estaba aficionada, pues me resultó curioso que fue la única que preparó dos temas para la final, para la gran final. Entonces, dentro de ese nivel, como yo digo, es, los que somos profesionales sabemos que tiene mucho más valor el prepararte dos temas, dos canciones, por si una no crees que convence al público. O sea, llevaba mucho más labor detrás que el resto de los participantes. Eso fue una cosa. Y otra es el timbre de voz. Cada persona tenemos un timbre, tenemos una matrícula y una manera de sonar. Y entonces tenía un timbre muy bonito que sabía a ciencia cierta que se podía sacar mucha calidad de ahí dentro. Uh-huh. Y bueno, en este tiempo que lleváis juntos trabajando, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo estás viendo? Pues demasiado seria y profesional para la edad que tiene. Porque estamos en la era de los pulgares con el móvil, 24 horas. No hablamos entre nosotros, hablamos a través del móvil en la misma mesa. En la misma mesa. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que me gustó mucho de Sonia, que cuando ya la pusimos aquí a trabajar con gente que lleva mucho bagaje, muchos años en esta profesión, que son amantes de ella, pero no dejan de ser profesionales, que lo que quieren hacer es su trabajo, demostró estar a la talla, o sea, a la altura, dar la talla, estar a la altura. Se puso a trabajar con nosotros el primer día como si lo llevara haciendo toda la vida. Y luego tuve la gran suerte de salir al escenario con ella, con la idea de arroparla para que saliera más segura, y la sensación fue al revés. Yo, después de tantos años pisando el escenario, me sentí yo a gusto y cómodo porque tenía alguien delante que estaba dando la talla bien esa noche y sonando como se debe sonar encima del escenario. Bueno, le decíamos antes de la entrevista, mientras que hablábamos, que el mundo de la música es tremendamente difícil, es muy complicado. Además, me decías previamente que llevas 29 años trabajando en el mundo de la música. En cualquier caso, como bien decías, sí le has visto, ¿no? Que puede llegar alto. Puede llegar. Lo que nosotros le enseñamos mucho a Sonia, aquí en el estudio y la productora, es que sea muy amante de su trabajo y sin ponerse metas a largo plazo. Porque esto es una profesión muy, muy desagradecida. Puedes estar sonando mañana en todas las redes o en todas las radios y al mes siguiente no estar haciéndolo. Entonces tiene que partir de la base de que haga feliz lo que le gusta, su trabajo, que disfrute de él y que sea amante de la música. Trabajar va a trabajar, obviamente, porque tiene una calidad tremenda, porque es joven y porque tiene mucha carrera por delante. Bueno, además eres el autor. Bueno, el autor eres todo, ¿no? De los dos videoclips que tiene en marcha, que eso sí que no lo habíamos comentado, hemos hablado de los dos singles, pero no de esos dos videoclips. Sí, los dos videoclips, los singles se pusieron al mismo tiempo que los videoclips a la venta en plataformas digitales y estamos todavía en proceso de ir adaptando los temas a ella, a sus gustos, a su manera de cantar, para que se sienta cómoda. Y estamos trabajando noche y día buscándole los temas que le encajen. Pero sí, se produjeron dos videoclips muy bonitos. Y contento con el resultado, porque es alguien joven, que hoy en día está al alcance de todos las redes sociales, donde puedes ver mucha cantidad de material videográfico, y yo creo, me quedó la paz de que ella quedó contenta con el resultado, porque la idea era esa, que ella disfrutara de verse en sus dos primeros videoclips. Bueno, dos temas inéditos que me decías al principio, en el que participó también mucha gente, ¿no? Sí, lo bueno de llevar tantos años en esta profesión, a lo mejor no es que tengas mucho trabajo, pero sí haces amigos. Los contactos. Dinero no haces, pero amigos hacen muchos contactos. Sí, hay compositores de por medio que llevan muchos años igual que yo en esta profesión. Hay arreglistas de la talla como Armando García, que lo pueden ver ustedes si quieren en el Teatro Real, una noche en el Teatro Real con David Bisbal, es uno de los violinistas y es el responsable, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas ha sido arreglista también de Nina Pastori. Y es uno de los amigos, la mosca de la tele, ¿verdad? Esto es súper famoso, tenemos la mosca de la tele y es la mosca del estudio. No la quitamos de encima. Hemos tenido la suerte de que han trabajado gente de la Metropolitan de Madrid y feliz, porque yo que soy también realmente, soy cantante, sé lo que se siente y soy un apasionado de esto, he disfrutado durante el proceso porque he visto grandes profesionales dar el callo como si fuera su primer día, con la misma
intensidad o ganas o ilusión o profesionalidad que pondrían para un disco de Niña Pastori o de cualquier otro artista famoso. Lo han puesto para Sonia, entonces a mí eso me llena una barbaridad más allá del éxito, del dinero y de las producciones. Me llena muchísimo, la verdad. Bueno, Sonia decía que le gustan las baladas, que es el estilo que más le gusta. A día de hoy, como profesional del mundo de la música, donde el reggaetón está tan de moda, donde hay tantos estilos, pero principalmente reina el reggaetón, ¿qué hueco le ves a la balada? Bueno, yo vengo observando de unos meses acá de que vuelve otra vez la balada. La gente, ya te digo, gracias o no, o por culpa, o gracias a las redes sociales que son muy frías, tenemos una sociedad muy vacía de sentimientos ahora. Y yo las 4, 5, 6 galas que he podido estar con Sonia, me he dado cuenta que la gente lo encaja súper bien, no bien, súper bien. La gente está a falta de cariño, la gente está a falta de la creatividad, de lo bonito, ¿no? Porque nos movemos en un mundo, como he dicho, virtual de 2 pulgares. Y yo vengo observando en las producciones y en todo lo que se está viendo en los medios, que vuelve otra vez, vuelve de alguna manera el romanticismo, vuelve la balada, y ahora creo que es el mejor momento para ella. Y bueno, la última cuestión, ¿qué consejo le dais o le has dado habitualmente a Sonia? Decías antes que ame, ¿no? Precisamente lo que está haciendo. Ella sabe que yo noche y día le digo que tiene que disfrutar muy mucho de lo que hace. La única manera de sentirse bien. El momento que se ponga objetivos, prejuicios o genere problemas dentro de ella, deja de ser realmente lo que es una artista y una gran cantante. Ella tiene que sentir lo que tiene dentro, para lo que ha nacido, que es para cantar, y transmitírselo al mayor público posible. Pues Javier Sagán, muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros, gracias.